y el Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Vayan y enseñarán que todos los pueblos es lo que nosotros profesamos en nuestra fe, lo que nosotros creemos y lo que nosotros conocemos, de que nuestra madre santa iglesia pertenecemos toda la gente de todo el pueblo, de toda raza y de toda nación. Ahora bien, con la mayor parte de hermanitos que nosotros tenemos la oportunidad de platicar y de decirnos de que aquella iglesia que el Señor funda no es esta iglesia, porque esa iglesia se corrompió, y que por lo cual nuestro Señor Jesucristo se apartó de ella, por lo cual el Señor Jesús ya no estuvo con su iglesia. Entonces no sé de cuál Cristo están hablando, pero una cosa es que digan iglesia, todos. Entonces, déjame decirte, querido hermanito, nuestra misión al estar en este lugar, como te decía al principio, no es venir a tirarte piedras, pero sí es de venir a decirte de que busques nuevamente si tú eres de los que se han alejado de la bendita, iglesia que nuestro Señor fundó. De que no vives a esa madre iglesia. Pase, pase, dice, pase. Dice el catecismo de la iglesia que solamente, únicamente hay salvación dentro de la iglesia católica, y hay salvación para todo aquel que desconoce de que Cristo fundó una sola iglesia. Entonces, si tú te apartaste y te fuiste a una secta, entonces déjame decirte que si tú, teniendo el conocimiento, te alejaste, pues lamentablemente la iglesia dice que Cristo había fundado una iglesia, pero decidiste apartarte de ella. Por eso San Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús le dice a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando tú decides apartarte de la enseñanza del Señor, de la doctrina del Señor, déjame decirte que no eres un verdadero discípulo de Cristo. Y no te lo estoy diciendo yo, sino mis palabras, pero está escrito. Entonces nosotros venimos, hermanito, a hacerte ese llamado, a que permita la docilidad de tu corazón para permitir que esta palabra se guarde no solamente en tu mente, sino también en tu corazón. Ahora bien, hoy en día, en todas partes del mundo, no recuerdo exactamente el dato, cuántas iglesias protestantes están naciendo todos los días, pero déjame decirte que el Salmo 127, versículo 1, dice que si Dios no edifica la casa, en vano construyen los albañiles. Entonces, aunque estén haciendo lo que
estoy haciendo, dedicando el tiempo al Señor, pero están haciéndolo en una casa que no ha sido edificada por Dios, por lo cual dice la bendita palabra, que por gusto están construyendo los albañiles. Para lo cual San Pablo, lo voy a decir en el verso 4, capítulo 4, versículo 5, que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuiste llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, una sola iglesia, dice San Pablo. Y un solo espíritu que fuiste llamado a una sola esperanza, esa esperanza de la vida eterna, la cual nosotros tenemos que buscar. Pero hoy en día que son 100.000 denominaciones, no es un solo cuerpo. Dice también, está hablando sobre la unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pero cuando te engañan, y te jalan y te arrastran para las sectas, allí vienen a decirte que tienes que volver a bautizarte, que tienes que rebautizarte, porque el bautismo que recibiste en la Iglesia Católica no sirve, que ese no es bueno. ¿Dónde deja la bendita palabra de Dios? Si tú me estás diciendo un solo bautismo, Efesios 4, 5, un solo bautismo. Yo no sé qué parte de esta palabra usted no quiere entender, pero usted está cerrando las puertas de su corazón. Para no entenderla, usted está haciéndose el desentendido, usted está haciéndose el ciego, pero la bendita palabra de Dios, eso es lo que nos dice, eso es lo que nos manda, que tengamos un solo bautismo. Por eso San Pablo viene a hacernos una advertencia demasiado fuerte y viene a decirles en la carta de Romanos, capítulo 16, versículo 17 y 18, dice: os ruego, hermanos, que os aparte, no está previniendo San Pablo, que nos apartemos de eso, el que suscitan esas sectas, el sectarismo, la división. Por eso cuando usted y yo terminamos las horas, venimos y conversamos con un hermano separado y decimos que no es por su iglesia, se tienen por los lados, pero razón tienen, porque no tienen como fundamentar su iglesia, porque muchas denominaciones, hay unos hermanitos que van naciendo, hace poco me decía alguien de que ellos están en la verdadera iglesia y aniversario, tenemos aniversario de 2000 años. No, me dice, vamos a cumplir 6 años. Y me dice, hermanito, le digo, hermanito, ¿y qué le pasa? ¿Cómo es posible que usted venga a decirme que usted está en la verdadera iglesia? Y empieza a poner ahí que Jesús de la Machía y que con eso usted está. Así es que si usted les dice estar en el rebaño de Cristo, pero usted no está siendo pastoreado, ¿por qué no? Que el problema de la sucesión apostólica es el Papa Francisco.
Cristo. Vamos a dejar a mi hermano Vicente con ustedes para que siga continuando con el tema. Allá dejé el otro micrófono conectado para que vos le leas. Aquí que venga él. Déjamelo aquí, el micrófono. Saludos, saludos hermanos. Saludos hermanos, bendiciones para los que están conectados en YouTube. Pues ya que esto lo subimos a YouTube. Bendiciones para todos. Vamos a seguir compartiendo este tema. Mano Vicente. Quiero decirles que la Iglesia Católica da especialización para que se diga, mira, ustedes van a dedicar el producto que estamos ofreciendo como Vía Láctea ofrecida al Toro del Pacífico. Así que si seguimos, hermanos, trabajando para la gloria de Dios y preparándonos, esperando la misión que vamos a tener, si Dios quiere, aquí en el país. Póngase primero. Como decía, la Iglesia Católica nace por efusión al Espíritu Santo y está por cumplir los 2000 años de haber sido, hermano, nacida más allá, porque allá está la caja. La Iglesia, las iglesias no católicas están por cumplir el aniversario más el 31 de octubre. Dele, pruebe. 31 de octubre. No suena, mira allí qué pasó. En 1517 nace la denominada Iglesia no cristiana. Ya mi hermano hablaba de que la Iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. Sobre la Iglesia donde yo estoy, en Jesús. El fundamento de la verdad. Mire, digo, pero usted escucha bastante la Sagrada Escritura. Claro que sí, me da lo que lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Y dice, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios vivo, las sanaciones,
iglesia bendita y mandando de Jesús, cuando le dice, amén, Mateo 28, mi amor. Retírese, hermano. Hermano, le voy a cambiar. Pruébelo, hermano. Démelo aquí, le voy a cambiar batería. Toda la oscuridad se ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el que dice, toda la oscuridad se ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es el que funda la Iglesia Católica. Yo no sé de dónde agarran argumentos los hermanos no católicos, que solo recoge la firma de unos adeptos y empiezan a fundar una nueva iglesia. Hace quizás un par de años predicamos ahí en el mercado y una señora nos decía, si ustedes hicieran una nueva iglesia, ya no tiene volumen. Nosotros ya no tiene. Queríamos que una de ustedes le digo, muéstrele alguna cita bíblica donde Jesús la autorización de fundamental o de fundar nuevas iglesias. Y él fundó una nueva iglesia. Pero ahora, les atendemos a 100.000 sectas denominadas iglesias. Pero querido hermano, yo quiero decirte que estudie un poco más de la teología y empiece a descubrir que es iglesia. Que empiece a analizar y que empiece a descubrir que es secta y que es religión, pues por ahora y llegar por todo el rebaño en vez de representante o apuesto por obispo para facilitar la iglesia del Señor y el gallete de Cristo. Bien claro, la iglesia que Cristo adquirió con su propia sangre ya va a cumplir los 2000 años de estar en un caminar, de estar siendo perseguida por los anticristianos, mientras que la iglesia denominada iglesia, pues, sinceramente, sigue surgiendo en el siglo XXI. Iglesia fundada por hombres. Otra característica de la iglesia católica es que la iglesia tiene sacerdotes que son los últimos colaboradores de los obispos para que puedan proclamar la bendita palabra de Dios. ¿Qué tal, hermano? ¿La paz del Señor? ¿Cómo está? Bien. La Biblia completa, sino que la aquí que predicando siempre. Que la hace de Biblia. Mover esa palabra. Hay que hacerlo. Sí, ya sí. Hay que hacerlo, porque es necesario. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Así bendigo a mis hermanos. Bendigo yo ya. Ya Dios bendigo a mis hermanos. Hermanos carnales,
ya Dios a nosotros nos dio la oportunidad de vivirlo. ¿Sí? Y eso no ha sido más que su misericordia, la oportunidad de vida que nos ha dado. Y el tiempo, y entre esta parte de este tiempo está de nosotros. Bendecirlo, darle gracias y glorificarlo. Muchos conocidos se han ido. Sí, familiares. Y pues por eso hay que buscar. ¿Ah? Por eso hay que buscar y no hay que perder tiempo. Así es. ¿Cuándo se va a echar un mensaje? Pues? Ahí vea cuándo. Ahorita. Voy a orar. Todos los domingos lo hacen. Sí. Vamos a ir a los buses también. Ajá. Ya sea aquí o allá por el mercado. De aquí. Sí. Ahí podría predicar yo porque la gente también lo tiene que conocer a uno. ¿Sí? Es bueno que la gente lo conozca porque por ejemplo yo trato que alguna gente que le compre pepino me dice, ay hermano, que casi no he vendido, pues ya va a vender. Entonces yo le meto la semillita ahí, ¿verdad? Así es. Ajá. así es que ánimo, ahí cuando sí. Quiera va. Gracias hermano, estamos, que Dios lo bendiga. Bueno, bendiciones. Vaya a retirar, vaya a retirar, vaya a retirar, vaya a dar energía, vaya a andar buscando nuevas responsables fuera de su matrimonio. No lo digo así. Habla de la sabiduría que Dios le da, de la sabiduría que le impulsa y que le fue dada por el Espíritu Santo, de esa sabiduría. Nuestra sabiduría no puede ser notificada de que dentro de una determinada tiempo no la iglesia, porque la iglesia dice que la sabiduría debe ser notificada de que dentro de esta iglesia, pero de la iglesia de que es funda, de la iglesia que es Dios con su propia sangre, de la iglesia de que es esa justa para que la cura de la iglesia. Quítala, traete. Vamos a invitarlos a que vea, a que dice el texto, capítulo 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos, conforme a su propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que la sabiduría de Dios debe ser notificada desde dentro de su iglesia. ¿Por qué va a ser notificada desde dentro de su iglesia? Porque ahí el sacerdote, lo acabamos de escuchar del libro de Malaquías, capítulo 7, versículo, Malaquías capítulo 2, versículo 7, que los labios de Dios sean notificados desde dentro de su iglesia. La sabiduría de Dios se la está notificando desde dentro de su iglesia. Quítala. De muchas formas. Se va a quebrar la antena. A través de las sanidades, a través de los milagros eucarísticos, a través de tantas maneras, a través de que usted escucha la bendita palabra de Dios, no adulterada, sino que con la veracidad como está escrita en la Biblia. Y dice, conforme al propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. De esta manera, usted y yo los vamos a nutrir de la multiforme sabiduría de Dios desde dentro de la iglesia, porque así quiso Él en su propósito hacia la humanidad, dada a conocer a todas las potestades y principados, según el propósito que tenía trazado en Cristo Jesús, en ese Jesús que dijo allá en 1 Timoteo 2:4, que la voluntad de Dios es que quiere que todos los hombres se salven.
pero que llega conocimiento de la verdad. Mi hermano, pero ¿cómo va a ganar conocimiento de la verdad y andar buscando la verdad donde únicamente te hagan la mentira? Donde únicamente te falsifica la bendita palabra de Dios. Tiene volumen allí. Yo te puedo... Aquí no es, allí es. Ah, va. Mostrar con capítulos y versículos que sinceramente adultera la bendita palabra de Dios. Y si no, pueden buscarlo, porque en el libro de Esther le quita ciertos versículos de la Biblia. Porque ellos siguen practicando la ley judía y siguen sinceramente queriendo meterle la ley judía todavía a usted, que ya no está viviendo bajo la ley, sino que está viviendo bajo la gracia, y le conforme al propósito que Dios trató en Cristo Jesús. De esta manera, querido hermano, ahora, bastante puede a que dijo que venía a predicar en frente de la gran prostituta y que era la catedral metropolitana de San Salvador. Fuimos con el único propósito de querer abordar el tema de la gran ramera. Porque, hermano, usted que no le gusta estudiar lo que es la etimología y lo que es la etimología, usted se va envenenando la mente y va llenando su mente de cosas que más que todo son basura de la mente humana, para hablar únicamente de tontería de lo que no conoce. Y es de lo que habla San Judas, que hay mucha gente que habla y que blasfema y contradice de lo que no conoce. Y de eso está repleto ahora el mundo, en el mundo de los ignorantes. Dice, en Efesios 5, capítulo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Recomendaciones de San Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres. En otra versión le dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Hermano, Cristo amó a la iglesia que él adquirió con su propia sangre, a la que él le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. A esta iglesia pide Jesús que la amemos y que la cuidemos como él, como nosotros esposos amamos a nuestras esposas. ¿Por qué tu ignorancia ultraja los no católicos a la iglesia que Cristo funda, a la que Cristo establece para que todos los bautizados volvemos junto al cuerpo? En 1 Corintios, versículo 13, dice que hemos sido bautizados en el único espíritu
para que formáramos solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos venido del único espíritu. Dice que si yo y usted hemos sido bautizados, es que para que formemos un solo cuerpo. ¿Por qué anda dividiendo los hermanos no católicos el cuerpo de la iglesia? Vitamina, las vitaminas. Ya que Cristo dice que es la cabeza de su iglesia, ¿cuál es la cabeza de las denominadas iglesias no católicas? No puede ser Cristo, porque Cristo no puede sinceramente andar formando otro cuerpo, porque sería un adúltero, sería un sinvergüenza buscando mujeres afuera. Y él dijo en San Mateo que todo hombre que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio, no sería capaz él de abandonar a su iglesia y irse con ella. Empieza a decírselo, pero ustedes santas, hermanos, que no son católicos, todavía como aquel mío, como un fantasma, como aquel que dice que el Padre es mi cabeza, atiendan ustedes, porque Jesucristo es cabeza de la iglesia que resulta, pero la iglesia de la unidad cristiana, son anticristianos, porque están en contra de lo que Cristo hizo, porque está en contra del propósito de Cristo Jesús. Le hacemos un llamado, no estamos coaccionando su fe, le estamos dando a conocer y a los versículos bíblicos que nuestros hermanos no católicos quizás lo están torciendo, no para su salvación, sino que quizás para condenación. Yo sé que muchos hermanos que no tienen la culpa de estar dentro de una denominada iglesia no católica. Tal vez ella viene el día de generaciones de padres no católicos y enemigos de la fe católica. Venía como enemigos de la doctrina que Cristo deja establecida, para poder así llevarlo hasta su eterno reino. Pero algunos ya están siendo engañados, otros van a ir engañados y otros están por ser engañados. Mi invitación, como la que decía mi hermano, es que cuánto deseamos que usted estuviera junto con nosotros dentro de la iglesia. Y si a alguno no le queda claro el mensaje que nosotros le transmitimos, acérquese a nosotros y dígale cuáles son las dudas que tiene. ¿Qué dudas tiene acerca de lo que le predican allá en su templo? Allá le van a hablar en contra que la iglesia es idólatra, en contra que la iglesia bautiza niños y que la iglesia no hay bautizo de niños. Y que Cristo dice que todo el bautismo es bueno para los adultos. Diga lo que lo tenga y lo cuenta. A voz de la Biblia dice que el bautismo es únicamente para adultos. Nosotros le vamos a dar explicaciones de lo que se mantiene. Yo sé que es lindo hablar de la palabra de Dios, pero vamos a ver la oportunidad de nuestro hermano Martín para que siga creciendo la predica. Esta es una enseñanza. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, mientras yo no estoy, ocúpate de esas cosas, a la enseñanza y a la predicación. Para poder enseñar y para poder predicar, hay que leer y leer para no hablar mentiras y para no ser falsificadores de la verdad. Bendito sea Dios y que Dios los bendiga. Pregunta, hubiera preguntado. Si alguien quiere preguntar. Si alguien
quiere acercarse y hacer alguna pregunta, probemos. Aquí está el micrófono disponible. Probemos. Para poder dar respuesta a la pregunta que usted dice. Haga una pregunta bíblica y nosotros la responderemos bíblicamente. No con argumentos humanos, sino que, como lo dice, la bendita palabra de Dios. Bendiciones. El motivo de venir acá es realmente atraer los argumentos de por qué nosotros seguimos siendo católicos. Porque la Biblia retrata lo que es una sola iglesia. No retrata 100,000 como las que existen. Si nosotros somos bíblicos, nosotros nos vamos a enterar de que Jesús quiere una sola iglesia. Por eso nosotros continuamos en la iglesia católica. Yo estuve en el protestantismo. ¿Por qué? Primero porque pasé 27 años con una enfermedad y buscaba salud, pero del cuerpo y no del alma. ¿De qué le sirve al hombre sanar su cuerpo si al final ese cuerpo ya sano se va a ir a condenación? ¿Por qué? Por abandonar la única iglesia que Jesús fundó, que es la iglesia católica. Por eso estamos en este lugar trayendo este mensaje. Y si alguien tiene alguna pregunta, nosotros gustosamente se la podemos responder. El hermano tocaba nada más un punto sobre lo que es la iglesia. Dice San Mateo 16:18, dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de una sola. Dice Tito 3:10 que al que cause divisiones después de dos o tres amonestaciones, rompe con él. Y ahora vemos que don fulano era un alcohólico, luego deja de tomar y luego es el hermano pastor. Pero si nosotros no sabemos que Jesús fundó una sola iglesia, después andamos siguiendo a estas personas que andan engañando. Vamos a pedirle al hermano Vicente que nos lea Hechos 20, del 28 al 31. Vamos a leer lo que nos dice. Y está tomada de la versión Reina Valera y dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, que él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida y entrará entre vosotros luego rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a
los discípulos en pos de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que dice que entre ustedes se levantarán lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Dice, no, cuando yo era católico, yo era un ladrón. Yo le pegaba a mi esposa. Usted, si vive de esa manera, usted no es un buen católico. Y es más, el que habla de esa manera no se acercaba a los sacramentos. No lo hacía. Nosotros como católicos somos los cristianos del primer siglo. Ya el hermano decía en qué año se le llamó católica a la iglesia. En el año 107. Entonces dice San Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo. Entonces, si Dios quiere la unidad, ¿cómo es posible que haya tanta división en el mismo cantón? Hay 6 iglesitas, hay 8 y un enemistado con el otro. ¿Por qué? Porque son competencia. Porque uno le quita las ovejas al otro y por eso están, perdón, están enemistados. Están enemistados. ¿Cuándo se ha visto en la iglesia que una parroquia está en pugna con otra? Nunca. Si hay alguna pregunta, nosotros le cedemos el micrófono para que la haga. Dicen tantas cosas. Que la iglesia es la ramera, que la iglesia adora imágenes, eso no es así. Eso no es así. Eso lo dicen los que no conocen de Biblia. Todo el que nunca ha leído la Biblia en la iglesia católica tiene un alto porcentaje de separarse de la iglesia, y eso es triste. ¿Por qué? Porque al ignorante, a ese es presa fácil. Pero si alguien estuviera bien formado en su fe, nunca se iría de la iglesia. Muchos andan buscando sanación como yo la buscaba. No la encontré, me salí, pero no por eso, sino que Dios es bueno. Allá hay sanaciones, sí las hay. Hay fingidas, sí las hay. Pero vamos a leer lo que dice San Mateo 24:24. Vamos a pedirle al hermano Vicente que nos lea San Mateo capítulo 24, versículo 24. Para el que dice, no, yo fui donde la hermana y allí Dios me sanó. Vamos a leer, porque el diablo también obra prodigios. Vamos a leer. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. Si fuera posible, aún
a los elegidos de Dios. Vamos a volverlo a leer, porque está hablando que los falsos profetas hacen prodigios engañosos. Vamos a escuchar. Vos que te presentarán falsos profetas y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces nosotros vemos que hacen prodigios engañosos, capaces de engañar a sus elegidos. Pero, ¿cuál es el común denominador de estas personas? El ataque hacia la iglesia que Cristo fundó. Me está molestando bastante la garganta, pero eso no me interesa. Vamos a seguir. El ataque hacia la iglesia fundada por Jesús es el común denominador. Te van a llegar a evangelizar a tu casa, querido hermano, según ellos, pero no es evangelizar. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 1, de 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Para que veamos que te traen otro evangelio. Vamos a leer. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, pero van en el cielo viviendo a evangelizarlos en forma diferente a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes vivieron, fuera con él a la tema. Dice, estoy muy sorprendido que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó y se hayan pasado a otro evangelio. Quiere decir que ya estaban escuchando el evangelio, ya estaban en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra dice que el que se pasa a otro evangelio, dice, sé que se está alejando o abandonando a Dios. El que se va de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo está abandonando a Dios. Gálatas 1, del 6 al 9, dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su voluntad, y se hayan pasado a otro evangelio. Pasarse de uno a otro es cambiarse. El que se cambia de la iglesia católica y se va al protestantismo, se aleja de Dios. Gálatas 1, 6 al 9. Ustedes quizás pueden creer, como no conoce al pastor, como no conoce a Toby. Claro que nosotros conocemos, claro, yo estuve en el protestantismo, y a esto me dedico yo. Hacemos debates con teólogos, tenemos videos también donde hemos hablado con pastores en el parque de allá abajo. Estamos acostumbrados a esto. Damos enseñanzas bíblicas y estas personas no aceptan dialogar sobre la Biblia. Salen
rápidamente huyendo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados únicamente a engañar al que no conoce. Por eso, nosotros invitamos, si alguien pues quiera tener alguna pregunta, nosotros le respondemos. En el mercado también hemos tenido diálogos con un par de personas. Están en mi canal de YouTube, Martín Barrientos, ahí lo van a encontrar en YouTube. Me sorprende, dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que nos llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Eso es lo que pasa. Vienen a querer trastornar el evangelio de Cristo. Y llegan a mentirles, a hablar lo que ellos quieran, interpretando. Cuando la palabra de Dios en San Juan 6 dice que Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, ellos dicen, allí es un símbolo. La Biblia no dice símbolo. Trastornan, cambian el evangelio, mienten, no tienen temor de Dios. Y como dice Apocalipsis 22:18, maldito el que le quita o maldito el que le pone, ¿verdad? A ese le van a caer todas las plagas de Egipto. No tienen temor. Además, de 1825 le quitaron 7 libros a la Biblia. Y eso lo dice un teólogo evangélico en su libro Prehistoria del Canon Bíblico. Este personaje se llama Báez Camargo y es evangélico. Todos nosotros que como estudiamos sabemos esto. Entonces dice que esta persona llega y dice, trastornando el evangelio, queriendo perturbar a los hermanos. Pero dice, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No le decimos nosotros, que caiga sobre él la maldición de Dios. Eso dice la Biblia, Gálatas 1:6-9. Entonces vea, si usted se ha ido de la iglesia fundada por Jesús y cree que anda haciendo el bien, se está haciendo acreedor a la maldición. Gálatas 1. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ha recibido, que caiga sobre él la maldición de Dios. Vea también lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Vamos a pedirle al hermano que lo lea. Así que hermano, que se encuentran en este lugar, tenemos nosotros que despertar. Tenemos que despertar y no avergonzarnos de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Si nos dicen, y usted se condena, no, yo soy católico. Eso es el orgullo más grande, porque la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí, después de haber estado en el protestantismo. Yo iba a una iglesia que estaba aquí, adentro del cementerio, donde uno que se llama Vidal, era un vocero. Allí antes había una colonia marginal,
La señora se llama, oiga, pues ya cerraron allí, ya cercaron. La señora se llama Eugenia. Allí perseveraba yo. No me quedaba de las vigilias. Así es que al conocer la verdad es mejor que sacarse $1,000,000. Porque yo sé en quién he confiado. También iba donde esta señora que se llama hermana Fina, que tiene casa de oración. También iba a ese lugar. Así que ahora estamos en la bendita Iglesia Católica. Estamos por hacer una misión aquí en El Salvador, donde va a venir un hermano de México, uno de Guatemala y uno de Nicaragua. Vamos a estar allá en Cuinabla el 20 y 21 de noviembre. Vamos a estar en la parroquia Asunción también. Y vamos a estar del 26 al 1 en San Miguel. Y si Dios quiere, el otro año nos vamos a Perú también a evangelizar allá. Así es que es necesario, pues, que no nos engañe. Y si alguien quiere hacer una pregunta, le cedemos el micrófono. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Y victorias de la serpiente que sedujo con astucia a Eva, podría también pervertirle la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptaron sin dificultad. Dice, después de haber hablado sobre que vienen engañando, sobre que traen un evangelio diferente, que transforman el evangelio, que salen de entre nosotros, y ellos mismos dicen, cuando yo era católico, pero el que se va de la Iglesia Católica, veamos lo que sucede. Muchos que después de haber sido protestantes, aunque se salgan, siempre les queda el odio hacia la Iglesia Católica. Aunque se salgan. ¿Por qué? Porque recibieron veneno y no hay quien les explique. Si nosotros queremos explicarlo, no rechazan. Veamos, dicen, salieron de entre nosotros. Lo mismo dicen ellos. 25. Vamos a leer 1 Juan capítulo 2, versículo 18-19. Veamos lo que dice la palabra de Dios de los que se van de la iglesia. 23. Y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Andan por el mundo muchos anticristos. Dicen que salieron de entre nosotros y les llaman anticristo. Y ellos mismos dicen, es que yo era católico. Salieron de entre nosotros. Y eso lo dice la Biblia Reina Valera Evangélica. Yo no sé cómo ellos pueden recibir esta palabra que dice, salieron de entre nosotros, y les llama anticristos. Voy a leer la cita que acaba de leer el hermano, 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo, dice, que así como la serpiente engañó con astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar.
andan engañando, así como la serpiente. Pero ¿cómo engaña la serpiente? ¿Cómo engaña? Vamos a ver, engaña con hablando de fútbol, hablando de qué. Pero mi temor es que la serpiente que engañó con las cosas, engañó a Eva, así sean engañados ustedes. Veamos cómo engaña. Dice, segunda Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que así como la serpiente engañó con las cosas a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Veamos cómo engaña. Ustedes dicen se portan con gusto cualquiera que le lleve hablándole de Jesús. Mire cómo engaña, recibiendo a cualquiera que llega hablándole de Jesús. Ustedes se portan con gusto cualquiera que llega hablándole de un Jesús diferente del que nosotros le hemos predicado. Significa que ya se les había predicado a Jesús, pero dice, ustedes soportan a cualquiera que le quiera hablando de un Jesús diferente. Ellos quieren predicar, pero si usted ve, casi hablan solo del Antiguo Testamento y no todo el Evangelio de Jehová. No, Jesús enseña humildad. A mí me tocó hablar con estas personas en los buses. ¿Por qué? Porque andan engañando. Y al final salen con la cola entre las patas. Porque de lo que menos saben es de la Santa Palabra de Dios, que es un libro que la Iglesia Católica hizo, que la Iglesia Católica compiló y le dio al mundo en el año 382. Y dice que el católico no lee Biblia. Fuimos, un pastor nos mandó a llamar, fue hace como un mes y un poquito menos, allá a Piedras Pachas, y ahí está el video. Cuando quisimos hablar, le pedimos permiso si podíamos grabar. Sí, me dijo, grabémoslo. Vaya, usted va a tener 15 minutos, yo 15 minutos. Empiece usted, no usted, me dijo. Empecé de entrada, le di 20 citas bíblicas. Ahora le toca a usted. No puedo hablar 15 minutos, hablo 8. Y empieza pregunta, pregunta, pregunta. Y yo, citas tras citas tras citas. Al final, ¿qué les queda? Negarlo todo. Negarlo todo. Si se le dieron 40, 50 citas bíblicas, fue poco. Ellos, si acaso dieron 3. ¡Es increíble! Y ese video está en YouTube, en mi canal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que cualquiera se deje engañar por estas personas? Teniendo un bautismo que es un regalo de Dios, teniendo un bautismo que nos regala Jesús, que es un mandato, digamos, no es que yo no sabía, yo chiquito, no interesa. El mandato es bauticen a toda criatura. Ustedes dicen, no es que el niño, no, la Biblia dice toda criatura. Toda criatura, ellos dicen el niño no. Yo les pregunto, ¿dónde está en la Biblia que los niños no? No es que los niños no, ¿dónde está en la Biblia? No, los niños no. Así actúan ellos, la necedad. Porque si mostramos citas bíblicas, no las aceptan. Voy a terminar de leer esta. Esta cita, pero que dice, pero temo que así como la serpiente engañó con la astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto cualquiera que llega hablándole de un Jesús diferente del que nosotros le hemos predicado y aceptan de buena gana un espíritu diferente del que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han
aceptado. Esto está en concordancia con Gálatas 1 del 6 al 9. Un espíritu diferente, un evangelio diferente. Y el que le pega con un evangelio diferente dice que sea maldito. Gálatas 1, 9. Pero veamos que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, 14. Del 12 vamos a leer, dice, pero voy a seguir haciendo lo que hago para dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para tener un orgullo como el nuestro. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Entonces son engañadores y son falsos enviados. Vienen con una Biblia y dicen, yo soy pastor. ¿Quién lo nombró pastor? ¿Quién lo nombró pastor? Vemos en Hechos 6, del 3 al 6, como para nombrar diáconos les imponen las manos. Hechos 13, del 2 al 4, a San Pablo le imponen las manos. Pero a ellos, ¿quién los manda? ¿Quién los envía? Nadie. Por eso dice, son engañadores, son falsos apóstoles de Cristo. Dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Entonces está diciendo que si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es de extrañar que sus ministros, ¿ministros de quién? Ministros de Satanás, se disfracen de ministros de justicia. Entonces, simplemente vamos a explicar ese mandato que Jesús hace para ser miembros de su santa iglesia. Vamos a pedirle al hermano Vicente que nos haga la oración, hermano, para el Señor, para ir terminando y exhortarles a acercarse a la iglesia. Acercarse a la iglesia, no podemos ser católicos tibios, porque por eso nos engañan. Y después andan con la cabeza tapada y con mucho odio en su corazón contra la iglesia católica. Como decía el hermano, citando lo que dice Judas 1:10, que dice, ellos atacan lo que no conocen, y lo que por naturaleza conocen se corrompen en ellos como bestias brutas. Lo dice Judas 1:10. Mire cómo lo llama a los que atacan a la iglesia y se corrompen en lo que por naturaleza conocen. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a hacer la oración y dándole gracias a Dios por haberme permitido estar en este lugar. Y vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.